Durante el programa de producción Web AC3A estamos trabajando con los vacíos de la memoria y cómo creamos dentro del espacio de la imaginación nuevos recuerdos a través de los sentimientos. Empezamos a trabajar en Berlín cuando estábamos allí, en nuestra estancia allí, y hemos trabajado formalmente en nuestra última exposición en Blue Project Foundation, y estamos continuando con esa línea formal ahora aquí en Córdoba, ¿no?, en el C3A. Lo que queremos y lo que hacemos es convertir el significante en un símbolo vacío, en un símbolo abstracto, vacío de contenido sobre todo, porque queremos que la luz sea la que redibuje ese significado y lo haga en el lugar en el que se escribe la obra, para que la persona que vea ese significado, esa luz, ese dibujo, ese símbolo abstracto, mediante una reestructuración, haga su propio relato, su propio recuerdo. Hay una pequeña cita de Barthes en el querido pequeño Antonini que dice: la primera fragilidad del artista es esta, formar parte de un mundo que cambia, pues no sabe nunca si la obra que él propone la produce el cambio del mundo o el cambio de su subjetividad.